Este sábado aparecieron los cadáveres de una pareja en un motel de la ciudad. A continuación, una cronología de los hechos. Donde la pareja, ambos han fallecido. El informe lo dio el comandante de la policía, Sabino Guzmán. Encontraron una pareja muerta en un motel de la ciudad. Signos de violencia no tienen. La dirección de homicidios trasladó los cuerpos a la morgue judicial para ser retirados la tarde del pasado sábado. ¿Que lo han llevado a la funeraria o quiero ver la funeraria? La pareja fue identificada como Alex Aguilar y Yoreli Cuellar. Habrían ingresado al motel la tarde del viernes. Habían ingresado una pareja a las 2 de la tarde. Se conoció de Yoreli Cuellar que estaba relacionada al modelaje. Fue representante de belleza y era estudiante universitaria. De Alex Aguilar se supo que era empresario minero y corredor de autos. A ambos los encontraron abrazados, tendidos en el suelo. La modelo y ex representante de belleza tendría 25 años. El empresario minero y corredor de autos, 35. Era de Potosí y estaba en Santa Cruz por trabajo. Era de Potosí, es un empresario minero. La familia decidió mantener en reserva el caso. El informe forense indicó que fallecieron por inhalación de monóxido de carbono a consecuencia que dejaron el motor del vehículo en el que se encontraban encendido. La policía confirmó la versión y queda abierta la investigación.